temor, que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel. Valparaíso tiene como un magnetismo innegable. Mi nombre es Cristian Castillo y soy licenciado en arte y me dedico al grabado. Soy nacido y criado en Valparaíso, en los cerros de Valparaíso. Pero me pasaba que cuando niño bajaba a comprar pescado y me quedaba en la caleta aprendiendo las técnicas de la pesca. Y en mi trabajo se refleja un poco mi entorno, cosas del ascensor, troles o las casas de colores. Es como vender un poco Valparaíso en realidad, al mundo. Es tan mágico que no lo puedes vivir sin nombre al paraíso. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la Soy Víctor Hugo Bustamante, soy el dueño de esta antigua librería en Valparaíso que fue fundada hace 114 años en Santiago, y yo pertenezco a dos grupos distintos de literatura. Hacemos poesía, hacemos música, discutimos, hablamos, peleamos, arreglamos el mundo y lo pasamos bien. Y aquí nos reunimos. Bueno, en realidad lo de la construcción del edificio es mucha especulación. Las fotografías y los grabados que tenemos, suponemos que debe haber sido construido en el año 1850 y algo, 56 más o menos. En esa época, bueno, Valparaíso es como terminal de América. Y los buques veleros se escoraban con el viento sur, o sea, a ellos les cuesta mucho bajar contra el viento sur. Entonces, para mantener la estabilidad del buque, los contrapesos que traían eran troncos de árboles o piedras. Esos troncos, esos contrapesos, llegados al puerto de Valparaíso, los botaban al mar, los vaciaban, subían la mercadería y el barco se iba. Esos troncos flotaban entonces. Y el mar los trae a la playa. Y los porteños los recogen y construyen estas pilares y estas vigas, y construyen estas casas. Yo adoro esos pilares, eso que sobra. Sí. Y las piedras que también traían, esas no las botaban, porque se traían un valor agregado. En las prisiones les hacían picar piedras y hacer adoquines. Con eso empedraban las calles, y hay muchas calles de Valparaíso empedradas con eso, con ese material. La plaza es un lugar que es común a varios puntos distintos de Valparaíso. En distintos lugares de la ciudad ocurren puntos como este. Está primero la Plaza Aduana, luego la Plaza Sotomayor, está luego la Plaza Daniel Pinto, luego viene la Plaza Victoria y después Plaza O'Higgins. Y son lo que en arquitectura urbana llaman ejes transversales. Esto se empieza a formar como un centro cultural. Así como Valparaíso es un anfiteatro, la plaza también es como un anfiteatro. Si uno la observa desde allá, desde el extremo de la calle Esmeralda, uno se da cuenta que telón de fondo es este edificio. La plaza es el escenario y está adornado con dos palmeras. Luego hay que poner
un músico a cantar, ¿cierto? A tocar y una amplificación y ya está. No hay nada más que hacer. Está. Es natural. Es un anfiteatro natural. La Plaza Aníbal Pinto es el lugar más neurálgico del sector patrimonial de Valparaíso. Hola, mi nombre es Mario Cáceres, soy el dueño del Café El Poeta. Nuestro país tiene dos íconos que marcan la poesía, que de una u otra manera marcaron a nuestro país, que fueron dos grandes premios Nobel, como fue Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Y como yo soy una persona nacida y criada en esta ciudad, quise de una u otra manera retribuir en parte aquello que me parecía interesante desde el punto de vista poético, reflejado en las imágenes que tiene este negocio de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de Vicente Huidobro, que fueron personajes importantes en la poesía chilena. De que realmente esta es una ciudad muy acogedora para el turista, una ciudad encantadora, una ciudad con cuento, una ciudad única. Solo tu cosa que tú puedas recorrer por el local y vas a ver que hay gente que es muy menor y que también sabe mucho. Por eso aquí se juntan tanto, porque es el único lado que tienen en realidad en la noche.
supuesto, con el doble estándar de la familia, mejor se busca gente de su edad a conversar a matar. Empezó a formar desde que nosotros abrimos el bar. Antes siempre había gente, pero poca. Mi nombre es Mariano Cubillos. Estamos en el bar El Abasto de Subida Camin, Valparaíso. Habían 10, 20 personas. Ahora ya llegaba a veces a límites en que hay 150 personas. Se empezaba a poner de moda el hecho de tomar afuera. Y a veces ocurren cosas bien desagradables. A nosotros no nos ayuda para nada el hecho de que haya gente afuera, porque no es el público del bar. El 95% por lo menos de la gente que está afuera no entra al bar. Evidentemente es un punto muy en contra. Están acá para expresarse y alcoholizarse. Estoy esperando a tocar ahí adentro. Toco en una banda que se llama Umbría Escalante. ¿Qué tipo de música tocan? Yo tengo una respuesta. Folklore noise. Desde que abrimos prácticamente hemos siempre tendido a tener distintos tipos de shows que tienen que ver con música en vivo de distintos tipos, excluyendo lo que es reggaetón y heavy metal. Acá hay cabida para todo. Espectáculos de teatro, de marionetas, hay lecturas de poesía, instalaciones multiartísticas, hay DJs también, fiestas, tenemos una pequeña pista de baile que también es escenario. Siempre hemos trabajado cobrando entradas módicas, una entrada bastante barata, pero siempre esa entrada va para los artistas. En general, Valparaíso es una ciudad que, como por ser tan universitaria, creo yo, no tiene una cultura de respetar el hecho de pagar una entrada por un espectáculo. Cuesta mucho que una persona pague una entrada digna. Normalmente en Valparaíso prácticamente todos los músicos o artistas trabajan gratis o pasando propinas y ese tipo de cosas, lo cual a nosotros no nos gusta en general. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Madrid dos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Cansados, con ellos anduve ciudades y campos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle.